Hola Fernando, ¿me escuchás? No está. ¿Ahora me escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Y de vos? Fer, yo soy el moderador ahora, pero te lo paso a vos para que vos aceptes a los alumnos y vayas manejando la clase. Dale, perfecto. Yo ya salgo y los dejo en la Buenísimo. clase. Listo, ahí está. Ahí ya vos sabés manejar Zoom y eso, sí. Y más o menos, me voy Fíjate que abajo en la parte que tenés participantes, apretás ahí y a la derecha te sale una donde están todos los participantes y ahí lo podés ir aceptando. Ah, perfecto. Decime, ¿esto se corta a determinado horario o...? No, tenés 1 hora y media porque después arranca otra clase, pero no porque la plataforma tenga límite. Bien, perfecto. Bueno, listo. Cualquier consulta me escribís, me llamás, no hay problema. Dale, te agradezco mucho. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hola chicos, buenas tardes. No sé si el resto entra directamente o tengo que aceptarlos de alguna forma. ¿Alguien me puede asistir con eso? Que la verdad que no sé cómo, no me aparecen más que Diego y Vanina. Hay dos personas nada más. No sé el resto, tendríamos que ser varios más.
De acuerdo, esperamos dos minutitos más, a ver si alguno más aparece. Calculo que si alguno quiere ingresar, me aparecerá algún cartel acá que diga que algún participante quiere ingresar. Bueno, vamos a empezar, chicos. Si aparece alguno más, lo vamos incorporando. Vamos a seguir hablando de las fuentes del derecho administrativo. Habíamos hablado en general de las fuentes. Habíamos hablado de la jerarquía de las fuentes. Habíamos hablado de la Constitución Nacional. Y habíamos dicho que debajo, una persona está esperando. Acá apareció otra persona más. Y habíamos dicho que debajo de la Constitución Nacional o a la par de la Constitución Nacional se encontraban los tratados internacionales. ¿Por qué nos sirven los tratados internacionales como fuente del derecho administrativo? Y en parte porque establecen con reconocimiento internacional prerrogativas del ciudadano frente al Estado, frente a la administración. Porque en muchos casos versan sobre organización administrativa en común con distintos países o sobre procedimientos administrativos que seguimos con otros países. Porque significan el compromiso del Estado argentino frente a otros estados, frente a otros países. Porque unifican reglas de conducta de órganos de diversos estados. Por eso son importantes los tratados internacionales en el plano de las fuentes del derecho administrativo. Nosotros tenemos que los tratados internacionales los dividimos en tres grupos. Los que tienen jerarquía constitucional, los otros tratados sin jerarquía constitucional y los tratados de integración. Los tratados con jerarquía constitucional son los comprendidos en el 75, inciso 22, que la propia Constitución dice que no derogan parte alguna de la Constitución, de la primera parte de la Constitución. Recuerdan ustedes que la primera parte, la parte dogmática, no sufrió modificaciones en la Convención Constituyente de 1994. Y que los nuevos derechos se incorporaron en la segunda parte, sobre todo dentro de las facultades del Congreso de la Nación, artículo 75. El 75, inciso 22, habla de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que no derogan la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías. Se suman reglas de interpretación y aplicación de los órganos creados por los tratados. Por ejemplo, el derecho a ser oído públicamente con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, o el derecho a un recurso efectivo, que están contenidos dentro de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. El resto de los tratados
no tiene jerarquía constitucional, pero tiene jerarquía superior a las leyes. Acá tenemos gran cantidad de tratados internacionales que establecen, como decíamos, también prerrogativas del ciudadano frente al poder. Como ejemplo, nosotros ponemos, lo cita el doctor Balbín, el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados de 1966, que creó el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo y Diferencia, Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que es aquel tribunal al que concurre cualquier ciudadano que entienda que no le han sido respetados en un estado parte de este convenio, por lo tanto concurre al CIADI. Ustedes verán cada tanto que hay sentencias del tribunal, de los tribunales del CIADI, que normalmente no son favorables a los estados, sino favorables a los ciudadanos a los cuales no se respetó sus inversiones en otro estado. Después están los tratados de integración, que son los que establece el artículo 75, inciso 24, que tiene jerarquía superior a las leyes, en donde incluso el Estado argentino puede transferir competencias por medio de estos tratados siempre que estén presentes condiciones de reciprocidad e igualdad y se respete el orden democrático y los derechos humanos. Es decir, el Estado argentino puede transferir competencias a órganos supranacionales. Puede ser el Mercosur, por ejemplo. Y por supuesto, el bloque normativo del Mercosur y en particular las disposiciones dictadas por el Mercosur son derecho aplicable a la República Argentina, que vienen de órganos supranacionales a los cuales la nación argentina le atribuyó competencia. Después aparece, ahí cita Balbín, lo que él denomina soft law o derecho débil, que son las resoluciones de ciertas instituciones internacionales que establecen principios y reglas que no son obligatorios. Son exhortativos, no cuentan con disposiciones finales relativas a la ratificación o a la entrada en vigor. Por ejemplo, las cartas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, que son exhortaciones a los estados, son invitaciones a observar determinadas conductas. Esto es lo que Balbín llama derecho débil o soft law, que no son tratados internacionales, son recomendaciones, sí, de instituciones internacionales a las cuales el Estado argentino adhiere. Esto en cuanto a los tratados internacionales que, como decíamos, con jerarquía constitucional, sin jerarquía constitucional, siempre superior la jerarquía a la ley, son otra de las fuentes de derecho administrativo que generan derechos, que generan conductas en el Estado argentino, que generan conducta administrativa y que generan también obligaciones y compromisos del Estado argentino con sus ciudadanos asumidos no solo en el orden interno, sino también en el orden internacional. Debajo de los tratados internacionales tenemos como fuente del derecho administrativo a la ley. La ley es la norma general, abstracta y obligatoria. General porque está dirigida a la totalidad de los ciudadanos, a la totalidad de los nacionales de un Estado. Es aplicable dentro de los límites del ámbito de aplicación territorial. Si vamos al derecho político que nos marcaba los elementos de un Estado, que eran el territorio, la población o nación, el derecho y el gobierno. La ley es el derecho, parte del derecho, que es aplicable dentro de los límites territoriales del Estado a toda la población que se encuentra dentro de él, sean o no nacionales, es decir, seamos o no argentinos, el derecho argentino, la ley,
se aplica a todos los que habitamos este suelo, incluso aquellos que transitoriamente lo habitan, como los residentes temporarios, como caso de turistas, por ejemplo. No solo regula la ley las materias reservadas por la Constitución en el ámbito de sus competencias, sino también otras materias, en virtud de las facultades implícitas y residuales que el marco residual reconoce al Congreso. No existe, esto quiere decir que no existe materia vedada al legislador. El legislador puede interferir en todas las temáticas. Nosotros dividimos a la ley en tres. La ley en sentido formal, que es aquella que tiene origen y procedimiento dentro del poder legislativo, es decir, es ley porque la Constitución Nacional la denomina ley. La ley en sentido material, que no tiene en cuenta el origen y el procedimiento, sino el contenido, es decir, el carácter de norma general, abstracta y obligatoria. Y la ley en sentido formal material. A la primera nos referimos a cualquier ley, cualquier instrumento que salga aprobado por el Congreso de la Nación, siguiendo, tenga su origen de tratamiento en el Congreso de la Nación, y un procedimiento que la ley establece para la sanción de las leyes, que todos sabemos cómo es, el ingreso por una de las cámaras, a través de aquellos que tienen iniciativa legislativa, que pueden ser los diputados, los senadores, los bloques políticos, grupos de diputados o senadores, el propio Poder Ejecutivo, o dentro de las formas de participación ciudadana, la población a través de la iniciativa popular. Esto es llamado ley, aunque no sea una norma general, abstracta y obligatoria. Puede haber leyes que reúnen las características de un acto administrativo. Tienen carácter concreto e individual. Un homenaje que por medio de una ley se establezca, una ley que establezca un régimen particular para alguien o para una determinada circunstancia preestablecida, no tiene alcance general, no tiene general alcance abstracto. Por el otro lado está la ley material, que es aquella que puede no ser ley del Congreso, pero tiene alcance general, abstracto y obligatorio. General, como decíamos, es que rige para todos los ciudadanos y habitantes de un territorio nacional. Abstracto es lo opuesto al carácter concreto del acto administrativo. Por ende, la ley general y abstracta es lo opuesto al acto administrativo, que es individual y concreto. Es decir, individual porque va dirigido a una persona. Perdón, que voy a admitir a un alumno. Porque va dirigido a una persona y en una circunstancia concreta. Cuando nosotros decimos general y abstracta, estamos refiriéndonos a todo lo contrario. Es decir, nos referimos a la totalidad de la población y nos referimos a situaciones abstractas de poder. Es decir, que no sabemos si van a caer o no dentro del cumplimiento de la norma. Es decir, yo puedo tener una norma que sea abstracta, es decir, que no voy a saber de antemano cuántas veces se va a aplicar. Si yo dicto un reglamento, por ejemplo, para el partido de General Pueyrredón, donde nosotros habitamos, en tiempos de nevada, y sabemos que si no nieva, nunca lo vamos a aplicar, por lo tanto, es una norma que puede dictar el intendente a falta de una ordenanza vigente para el tema. Sabemos que si no nieva,
eso que está dirigido a la totalidad o a la generalidad de los habitantes del Partido General Pueyrredón, no va a ser nunca aplicado. Es tan abstracto su contenido que puede no ser nunca aplicado. Hay muchas leyes que nunca se aplican. ¿Por qué? Y porque el legislador regula situaciones que después, en la realidad, no hay voluntad política de aplicar o de llevar para adelante. No sé si me explico. Y después tenemos, por último, ¿a qué llamamos ley en sentido material? A los reglamentos, que vamos a ver más adelante. No son leyes en sentido formal, porque no emanan del poder legislativo, pero tienen un contenido general, abstracto y obligatorio. Regulan circunstancias y situaciones que están dominadas por el control o la actividad del Estado. Entonces tenemos ley formal, aquella que emana del Congreso, aunque no sea general y abstracta. Ley material, que no emana del Congreso, pero es general, abstracta y obligatoria. Y la ley formal material, que es aquella que emana del Congreso y que regula situaciones generales, abstractas y obligatorias. Por supuesto, de índole administrativo. Nosotros tenemos ejemplos de ley formal material que integran, de leyes formales materiales que integran la materia, que vamos a dar a título de ejemplo. La ley 3952 de demandas contra la nación es una ley formal material porque su contenido es general, abstracto y obligatorio y a su vez emanó del Congreso de la Nación. La ley 13.064, que aplicamos mucho, que es la ley de obras públicas, que la vamos a ver en contratos. La ley 13.653, que es la que rige el régimen de empresas del Estado. La ley nacional 19.549, que es la que aplicamos en nuestra materia. La ley nacional de procedimientos administrativos, que es un decreto ley. La 20.705, que es la ley de sociedades del Estado, que ustedes van a ver con María del Carmen. La ley 21.499, que es la ley general de expropiaciones, que regula las relaciones entre el expropiado y el expropiante y algunos institutos más vinculados al régimen administrativo de la propiedad privada, que vamos a ver más adelante. Ahí en el programa les aparece el concepto o la clasificación entre ley común y ley federal. Nosotros podemos decir que es ley común en materia administrativa la ley que es dictada para su aplicación por parte de los tribunales locales. Y ley federal es aquella que es dictada por el Congreso de la Nación para su aplicación por parte de los tribunales federales. Nosotros debemos decir que básicamente la ley administrativa es de carácter local. El derecho administrativo es básicamente de carácter local. Que quienes dictan básicamente o primordialmente o preponderantemente el derecho administrativo son las provincias, en ejercicio de sus facultades propias, no delegadas a la nación, que solo residualmente la nación dicta leyes administrativas en los asuntos en los cuales la nación es parte, es decir, todo lo que tiene que ver con la administración nacional. Si no, el derecho administrativo es eminentemente local. Pero cuando nos referimos a ley común o ley federal, no nos referimos solo a la ley administrativa. Nos referimos en general a toda la ley. Por ejemplo, la ley en materia penal, o la ley en materia civil, la ley en materia comercial, la ley en materia de familia, es aplicada por los tribunales locales. La justicia civil, la justicia penal, la justicia laboral, es aplicada por las jurisdicciones locales, es decir, por los tribunales de las provincias. Sin embargo, por el mismo artículo 75, esas leyes son dictadas por el Congreso de la Nación, que tiene competencia en materia civil, en materia comercial,
en materia laboral, de procedimientos de, perdón, laboral, no de procedimientos, en materia de minería. Y las leyes federales son dictadas por el Congreso de la Nación también, pero para ser aplicadas por la jurisdicción federal. Léanse, por ejemplo, estupefacientes, radiodifusión, comunicaciones, universidades nacionales, etcétera, 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 que son aquellas leyes de jurisdicción federal. Si vamos a los juzgados federales que existen en Mar del Plata, vamos a ver todas las leyes nacionales que aplican exclusivamente y excluyentemente los tribunales federales o los juzgados federales. ¿Y qué entiende la Cámara Federal de Apelaciones en su grado de apelación o grado de alzada? La ley, asimismo, es irretroactiva. Sea o no de orden público, la ley es irretroactiva. Salvo disposición en contrario, no pudiendo afectar derechos constitucionales. Es decir, la ley en principio rige para el futuro, aunque sea de orden público. Y si la ley estableciera una retroactividad, no puede afectar derechos constitucionales. Es decir, no puede ser aplicada a circunstancias nacidas o a derechos nacidos en el ámbito de una legislación anterior, salvo una indemnización. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en el Partido General Pueyrredón, aquí en Mar del Plata, se dictó un código de publicidad que dispuso dar marcha atrás con todos los carteles que debieron retirarse. Eso no quiso decir que la ley fuera retroactiva, sino que quiso decir que la ley puso fin, la ley municipal, en todo caso, en este caso, en las ordenanzas, que la ley puso fin a una situación de precariedad, de permisos precarios que habían nacido a la luz de una legislación anterior. Pero eso no significaba que fuera retroactiva. Esa ley también fue retroactiva, simplemente lo que puso fin a situaciones de precariedad que habían nacido al amparo de una legislación anterior. Ahora bien, si esa precariedad no hubiera existido y hubieran existido derechos perfeccionados sobre las cosas, esa ley hubiera sido irretroactiva y hubiera tocado o afectado derechos constitucionales. Pónganle que hoy sale una legislación a nivel municipal que dispone la caducidad de todas las habilitaciones de comercios dictadas por excepción. Acá no hay retroactividad, sino que simplemente se caen los permisos otorgados con carácter precario. Ahora bien, si esa normativa dijera que se cierran en el Partido General Pueyrredón todos los locales habilitados con determinado rubro, aunque tengan habilitación definitiva, ahí estamos jugando en el plano de la retroactividad de la ley, porque estamos alterando un derecho que se adquirió definitiva y lícitamente al amparo de otra legislación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Indemnizar. Indemnizar. Cuando hablamos de zona de reserva legal, hablamos precisamente del artículo 75, inciso 22. Es decir, las zonas de reserva exclusiva y excluyente que hace la Constitución Nacional al Congreso de la Nación, que no pueden ser interferidas o invadidas por ningún otro poder, léase poder ejecutivo o léase las provincias, salvo que haya facultades concurrentes. Si hablamos de facultades concurrentes, como por ejemplo promover la cultura, el desarrollo del ambiente, la promoción de la calidad de vida, que son facultades concurrentes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, o entre las provincias y la nación, el resto es todo lo que nosotros llamamos la zona de reserva legal. Aquel ámbito reservado al legislador que el poder ejecutivo no puede invadir. Por ejemplo, arreglar la deuda externa, que la Constitución establece que
debe permanecer en cabeza del Congreso de la Nación. Por ejemplo, reglamentar los derechos constitucionales, que el artículo 28 de la Constitución Nacional dice que deben ser reglamentados por la ley, y si son reglamentados por la ley, obviamente hablamos de ley en sentido formal. Hablamos de ley del legislador, ley del Congreso. O el artículo 14, cuando nos dice que los derechos van a ser gozados conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Si está diciendo leyes, está diciendo que no son decretos. Está diciendo que el reglamento al ejercicio de los derechos constitucionales del artículo 14 está reservado al Congreso de la Nación y a la figura exclusiva de la ley en sentido formal, o ley formal material en este caso. ¿Qué excepciones hay a la reserva legal? La emergencia. Vivimos el año campeón en emergencias. La emergencia sanitaria que estamos viviendo hace que quizás como nunca estemos teniendo en cuenta o teniendo presente lo que significa el dictado de una emergencia. Vivimos hace casi 6 meses a decretos de necesidad y urgencia, a reglamentos de necesidad y urgencia, por situaciones extremadas, situaciones serias, situaciones muy graves, que está regulando el Poder Ejecutivo utilizando esta herramienta constitucional, institucional y con el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente para los reglamentos de necesidad y urgencia y reglamentos delegados. Pero esto no nos debe hacer olvidar que la Argentina vive en emergencia permanente aproximadamente desde 1930, cuando se establecieron a partir de la dictadura de Uriburu, de la cual se cumplieron en el día domingo, el día de anteayer, 90 años del golpe que desencadenó la caída del gobierno constitucional del presidente Hipólito Yrigoyen. Hablamos entonces de las emergencias que se dictaron y que permitieron aplicar impuestos de emergencia que fueron establecidos por un periodo limitado de tiempo y que se quedaron en el tiempo y que aún hoy siguen vigentes. Tenemos impuestos de la década del 30 que se crearon con carácter temporal y precario y que sin embargo siguen estando hoy presentes. ¿Qué es la emergencia? Es el instituto que habilita al Poder Ejecutivo para dictar legislación denominada de emergencia, normativa de emergencia. Actuar en base a normas de emergencia. Y puede tratarse de las distintas temáticas que tengan que ver con los campos o áreas declarados en emergencia. Emergencia habitacional, emergencia sanitaria, que es la que estamos viviendo hoy, emergencia económico-financiera, emergencia agropecuaria, emergencia hídrica, emergencia educativa. Depende de cuál sea el sector de la administración que entra en emergencia. Como vivimos hace muchos años en emergencia tras emergencia prorrogada, nos hemos mal acostumbrado a que, por ejemplo, el jefe de gabinete de ministros tenga siempre prerrogativas especiales y facultades exorbitantes para manejar, por ejemplo, el presupuesto en base a emergencias como la emergencia económica o la emergencia administrativa que venimos viviendo. La emergencia administrativa del año 91, por ejemplo, no, 96, perdón, permitió al presidente, entonces presidente Carlos Menem, hacer la gran reforma del Estado que hizo Menem sin necesidad de que interviniera el Congreso.
es decir, con facultades que el Congreso le reconoció al momento de declarar la emergencia. ¿Qué hace falta para la emergencia? Hace falta una norma general, abstracta y obligatoria de carácter administrativo que la declare. Por lo tanto, una norma del Congreso, una ley del Congreso que declare la emergencia en determinada área. Que establezca el plazo, que establezca los presupuestos. Hoy el Congreso de la Nación ha dictado la emergencia sanitaria que permite que el presidente pueda, a través de decretos, disponer de determinadas situaciones, situaciones que tienen que ver con el campo reservado a la ley, a punto tal de que hablamos de la vigencia y el ejercicio, lisa y llanamente, de derechos constitucionales básicos y elementales como el derecho a la locomoción, el derecho a comerciar, el derecho a desarrollar industria lícita, el derecho a profesar libremente el culto. Estos son todos derechos que hoy están menoscabados a partir de una normativa de emergencia que dicta el Poder Ejecutivo en base a una habilitación legal, que es la habilitación que declara la emergencia. Esto mismo pasa en las provincias argentinas y lo mismo pasa en los municipios argentinos. Los consejos deliberantes o las legislaturas provinciales pueden decretar o dictar la emergencia en determinada materia y los intendentes tendrán un cúmulo de facultades que corresponden a los consejos deliberantes y los gobernadores un cúmulo de facultades que corresponderán a las legislaturas provinciales que les permiten actuar ágil y rápidamente en situaciones de emergencia. Por supuesto que la emergencia tiene un control legislativo, porque quien concede o confíe facultades en el contexto de la emergencia puede retirarlas. Control legislativo que no obstante queda librado a las mayorías parlamentarias o legislativas que tenga el gobierno de turno. Sabemos que las legislaturas o los legislativos afines a un gobierno normalmente le otorgan mano rienda suelta a las necesidades políticas. Y un control judicial, por supuesto que es controlada la constitucionalidad de aquella, de aquella emergencia concedida para gobernar mejor, más eficiente o más eficazmente. El tema es que detrás de la emergencia no se escondan intereses particulares, intereses partidarios o intereses de negocios. Muchas veces la emergencia se utiliza o se puede utilizar para evadir mecanismos de control. ¿Por qué? Porque con motivo de la emergencia y para adquirir o para tener contrataciones más rápidas y más eficaces, se exonera o se exime al Poder Ejecutivo de seguir los procedimientos de control de la licitación pública, etcétera, etcétera, y se las habilita para realizar contrataciones directas. Recuerden ustedes el caso del ministro Arroyo en Desarrollo Social, que sucedió hace 3 o 4 meses atrás, cuando se compró por contratación directa y al por mayor y a proveedores del Estado a precios muy superiores que los precios de mercado. Obviamente que ahí renunciaron funcionarios y el ministro Arroyo de Desarrollo Social intervino directamente para poner fin a esta circunstancia o a esta situación. Otro de los puntos es aquel que distingue decreto ley y decreto de necesidad y urgencia. Decreto es todo acto administrativo, individual o general, que emane del presidente de la República. Es un formato de expresión. El presidente se expresa, se manifiesta a través de una creación intelectual o cultural, si quieren llamarla, que es el decreto.
Ese decreto puede tener alcance individual, de acto administrativo, cuando decreta la designación de un funcionario, con alcance individual y concreto, y que se agota por su cumplimiento. O ese decreto puede tener efecto general, abstracto y obligatorio si se trata de un acto general, o lo que nosotros llamamos reglamento. Que puede ser un reglamento de ejecución de una ley, que puede ser un reglamento autónomo, delegado o de necesidad y urgencia. La ley en sentido formal es todo acto que emana del Congreso de la Nación y en sentido material, como lo decíamos antes, es todo acto general, abstracto y obligatorio. El decreto ley es una creación que emana de un gobierno de facto, o sea, de un gobierno ilícito, de una dictadura, pero que lo hace en ejercicio de facultades que no son del poder usurpado, es decir, del poder ejecutivo, porque sería un decreto de una dictadura, sino en ejercicio de un poder o potestad del Congreso de la Nación. Por eso se llama decreto ley. No tenemos vigente Congreso de la Nación, por lo tanto, el presidente de facto dicta un decreto ley en ejercicio de las facultades del Congreso de la Nación eliminado. No obstante, cuando dicta actos que corresponden a la facultad de un gobierno constitucional, órgano presidente, se siguen llamando decretos. Y el decreto de necesidad y urgencia también invade una atribución legislativa, o sea, una potestad que está dentro de la zona de reserva legal del Congreso, pero que emana de un presidente constitucional, un presidente de iure, un presidente de derecho, haciendo ejercicio de potestades legislativas. Eso es básicamente la comparación entre estas cuatro figuras: decreto ley o decreto de necesidad de urgencia. En 1983, fecha de la restauración democrática, en la cual algunos de ustedes seguramente no habían nacido, se planteó la necesidad de qué hacer con los decretos leyes, atento de que se volvía a instalar un gobierno constitucional y que volvía a instalarse el Congreso de la Nación, después de una etapa de años en los cuales el Congreso de la Nación no había funcionado. Entonces, ¿qué pasaba con los decretos leyes dictados por el gobierno de facto, en ejercicio de potestades del Congreso? ¿Si caducaban o continuaban? Y en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquel entonces dispuso la continuidad de los decretos leyes. ¿Por qué? Porque necesitaba dar seguridad jurídica y evitar lagunas. Si caía la legislación dictada por un gobierno de facto, quedaban cantidad de materias o cantidad de áreas sin legislar. A punto tal de que fíjense que hoy, a 30 y tantos años de democracia, estamos todavía regidos por derechos, por decretos leyes, dictados a falta de Congreso por gobiernos de facto. La ley 19.549, que es la que aplicamos en nuestro derecho administrativo, es una ley, decreto ley, perdón. La de quiebras, la de sociedades, eran todos decretos leyes. Por lo tanto, por muchos años el Estado hubiese tenido que estar o sobrevivir, no convivir, sino sobrevivir sin legislación en varias materias. Ahí veo yo que el programa les habla del caso Promenade y de las ordenanzas municipales como leyes en sentido material. Ley en sentido material que vimos recién. Recuerdan que dijimos que la ley en sentido material era ley por su contenido, pero no era ley porque no había sido creada por el Congreso.
Bueno, un caso son las ordenanzas municipales. El caso Promenade, Promenade SRL con Municipalidad de San Isidro, sobre demanda contencioso-administrativa, es de 1989. Se discuten los daños y perjuicios que pudieran surgir con la revocación, mediante una ordenanza, de un permiso de construcción de un centro habitacional, comercial y cultural llamado Paseo de Fátima, obra que se encontraba parcialmente ejecutada. La Corte hizo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal. En primer lugar, en ese sentido, delimitó primeramente el marco constitucional en virtud del cual el régimen municipal que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé que las municipalidades están compuestas por un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, así lo llaman, no legislativo, integrado por el Consejo Deliberante, y que constituye una de sus atribuciones inherentes la de dictar ordenanzas y reglamentos. Además, a la legislatura le corresponde sancionar la Ley Orgánica de las Municipalidades, en la que se deslindan las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos del gobierno municipal. Conforme el artículo 24 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la sanción de las ordenanzas y disposiciones del municipio corresponde con exclusividad al Consejo Deliberante. Y las ordenanzas rigen mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen. Es decir, una ordenanza puede ser reformada solamente por una ordenanza, como una ley puede ser modificada o extinguida solamente por otra ley. Por otra parte, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal, al Departamento Ejecutivo, al Intendente, promulgar y publicar las disposiciones del Consejo Municipal o Consejo Deliberante o vetarlas dentro de los 10 días hábiles de su notificación. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llega el fallo Promenade? Que las ordenanzas municipales son actos normativos de sustancia legislativa. Y al emanar de un gobierno elegido, de un órgano elegido por el sufragio popular, son como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular, de la voluntad comunitaria organizada. Por lo tanto, no son actos administrativos. Son actos que surgen de la plena autonomía de las municipalidades consagrado en el 123 de la Constitución Nacional. Corresponde dejar sin efecto la sentencia de grado, dice Promenade, basándose exclusivamente en el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Sostuvo que el Consejo Deliberante no pudo válidamente apartarse de sus propias reglamentaciones urbanísticas generales al dictar las ordenanzas que autorizan al Departamento Ejecutivo a aprobar un proyecto, siendo que tal principio no se aplica a los actos normativos de sustancia legislativa, como lo son las ordenanzas municipales. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Lo vamos a ver cuando veamos en los reglamentos y el principio de inderogabilidad singular. Quiere decir que un acto administrativo no puede contradecir un reglamento del cual emane. Sin embargo, los órganos electivos como el Consejo Deliberante no dictan reglamentos administrativos, sino que dictan leyes en sentido formal, que pueden reformar leyes en sentido formal que ya existen. La Corte reconoce la naturaleza jurídica, la naturaleza legislativa de las ordenanzas. Se caracterizan como actos normativos de sustancia legislativa y se las diferencia expresamente de los reglamentos, siendo sus elementos tipificantes. El órgano del cual provienen, un órgano elegido por el sufragio popular, como sostiene la Procuradora, la ordenanza es como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular. Y esto reconoce su antecedente en el caso Riva de Mar, que es del año 1989, anterior a la reforma constitucional que ha dictado el artículo 123, y que será recordado como un
fallo trascendental en la historia del federalismo argentino, que modificó la doctrina de reiterados precedentes en torno a la naturaleza jurídica de los municipios. El mismo fue un antecedente determinante para que la Convención Constituyente de 94 incorpore la cláusula de la autonomía municipal. ¿Qué dice al respecto la Ley Orgánica de las Municipalidades? Ustedes saben que hay una ley que es la que regula los municipios de la provincia, además del régimen municipal de la Constitución Provincial. Y dice, las disposiciones que adopte el Consejo Deliberante se denominarán, artículo 77, ordenanza si crea, reforma, suspende o deroga una regla general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material. Así que, en este sentido, terminamos con la ley como fuente de del derecho administrativo. Seguimos bajando en esta especie de pirámide que nos hemos dibujado y aparecen los reglamentos. Los reglamentos son ley en sentido material, pero no formal. No emanan del Congreso. No emanan del Consejo Deliberante. Porque del Consejo Deliberante emanan las ordenanzas que son ley en sentido material. Los reglamentos son actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jurídicos directos sobre situaciones jurídicas. Es decir, sobre terceros, en virtud de una atribución del poder constitucional. Es decir, el poder constitucional le otorga al poder ejecutivo la potestad reglamentaria, la potestad de dictar reglamentos, que no solo pertenece, como vamos a ver en la clase de reglamentos, al poder ejecutivo, sino también a los otros poderes que también dictan reglamentos. Pero primordialmente y preponderantemente los reglamentos son dictados por el Poder Ejecutivo porque es el que ejerce la función administrativa. Ustedes han visto la división de poderes y la división de funciones. La función legislativa, la función judicial y la función administrativa. Que los tres poderes ejercen en una determinada parte, pero que preponderantemente ejercen una de esas tres funciones. El Poder Ejecutivo ejerce preponderantemente la función administrativa. Vamos a ver reglamentos minuciosamente en otra clase y hablar de que los reglamentos se dividen en cuatro tipos, que son los reglamentos de ejecución, los reglamentos delegados, los reglamentos autónomos y los reglamentos de necesidad y urgencia. Vamos ahora, bajamos, seguimos viendo otras fuentes de menor incidencia. Y vamos a algunas fuentes indirectas ahora. Fuentes indirectas como la jurisprudencia, que no obstante es importante. La Constitución, la Corte Suprema de Justicia, es vital en el derecho público porque es la intérprete de la Constitución Nacional. Y si la Constitución Nacional tiene la importancia suprema, indiscutible, que tiene como fuente del derecho administrativo, su interpretación es básica y fundamental para el derecho administrativo. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte es una fuente indirecta importantísima. Siempre la jurisprudencia va a ser fuente importante para nuestro derecho administrativo. Siempre los precedentes o las decisiones tomadas por los jueces en toda jurisdicción y ámbito pueden ser tenidos como jurisprudencia válida al momento de hacer valer un derecho o una prerrogativa administrativa en un caso de derecho administrativo. Aún el voto en disidencia de algún juez que sea minoritario y que no haya alcanzado a ser una decisión de un tribunal.
Balbín dice que la jurisprudencia, sin embargo, es fuente directa en algunos casos. Y enumera tres casos. Los fallos de la Corte, en tanto, son obligatorios en principio para los otros tribunales, o los tribunales inferiores. Los fallos plenarios, que son obligatorios para la propia Cámara y los otros jueces del fuero, es decir, para las salas de una Cámara o para los jueces inferiores del fuero, y las sentencias con efectos absolutos. Otra fuente importante del derecho administrativo es la doctrina. También una fuente indirecta o material de aplicación subsidiaria. ¿En qué consiste la doctrina? En la opinión de los expertos en el derecho administrativo, en las conclusiones de los encuentros académicos, de los congresos, de las academias, de las jornadas, que pueden llegar a ser propuestas y que pueden llegar a influir sobre la construcción de la ley, sobre la reforma de las leyes, o sobre la interpretación de las fuentes jurídicas. No solo construir la ley, sino también interpretar la ley. Por lo tanto, la doctrina es una fuente de derecho administrativo que contribuye a crear derecho. Sobre todo en un derecho tan joven como el derecho administrativo. El derecho administrativo, ustedes saben que tiene grandes etapas, pero en nuestra provincia de Buenos Aires tuvo dos marcadas etapas. La previa a la reforma constitucional del 94, donde las causas contenciosos administrativos se regían en causa originaria y excluyente, se ventilaban en la Corte, en la Suprema Corte de Buenos Aires. Es decir, yo por una nulidad de un acto administrativo, por una indemnización, tenía que ir directamente a la Corte, porque tenía instancia plena en materia contencioso administrativo. Y una vez que se creó el fuero, en 1994, en la reforma constitucional, la creación de los juzgados en lo contencioso administrativo, las cámaras en lo contencioso administrativo, que rigen hoy en la materia. Hoy ustedes saben que tenemos dos juzgados en lo contencioso administrativo en la ciudad de Mar del Plata y una cámara regional. No cada distrito cabecera de departamento judicial tiene una cámara en lo contencioso administrativo, sino que las cámaras son regionales. Nosotros tenemos dos juzgados en Mar del Plata y en su momento se debatió si los juzgados de Mar del Plata iban a tener alzada en la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata o la de Bahía Blanca. Después se creó la Cámara de Mar del Plata. Y para dictar la Ley 12.008, que todos ustedes conocen y que van a estudiar, se ha desarrollado mucho la doctrina, es decir, la opinión de los estudiosos, porque no había jurisprudencia en materia contencioso administrativa. No había normativa todavía hasta que se dictó la ley. Tardó mucho esa ley, tardó mucho el fuero en ponerse en práctica, en funcionamiento, hasta el 2000 y pico aproximadamente. Fueron más de 10 años de preparación donde la doctrina y los congresos de derecho administrativo tuvieron fuerte rol preponderante en lo que fue el armado del fuero. Así que fíjense si la doctrina no es fuente importante para nuestro derecho administrativo. Otra fuente importante para, de carácter subsidiario para el derecho administrativo, son los principios generales. En caso de insuficiencia de la ley y de costumbre, y mientras no se pueda utilizar una analogía, la misma ley, el mismo Código Civil, remite a los principios generales,
son reglas de carácter general, abstracto y de estructura abierta. Es decir, son principios de carácter general, de una estructura dinámica, porque el juez debe decidir si los aplica o no en una situación de carácter contencioso administrativo. El Código Civil, ustedes saben que en el artículo segundo del Código Civil y Comercial nuevo, dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos, los principios generales del derecho y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Por lo tanto, un principio general del derecho no puede ser utilizado en forma caprichosa, sino tiene que ser utilizado en coherencia con todo el plexo normativo, con todo el sistema integral de normas y valores que rigen los sistemas jurídicos como el nuestro. El viejo artículo 16 del Código Civil, hoy derogado, decía que si no se resolvió un caso por las palabras ni el espíritu de la ley, se aplican los principios de leyes análogas, sino los principios generales del derecho, considerando las circunstancias del caso. Estos principios generales del derecho van a tener también una jerarquía, de acuerdo a de dónde provengan. Hay principios generales que surgen del carácter o de la dignidad misma de la persona, o del derecho natural, si quieren, para aquellos que creen o sostienen al derecho natural. La inviolabilidad de la persona es un principio general del derecho. La persona no puede ser violentada, debe ser respetada en su dignidad e integridad como tal. O los principios y derechos que surjan del artículo 33 de la Constitución Nacional, que dice que la Constitución no puede entender como que los derechos y garantías constitucionales son los únicos que rigen, sino que también consagra otros derechos que no están explicitados, los derechos implícitos de los habitantes, aún aquellos no enunciados, por eso los llaman implícitos, en tanto surjan de la forma republicana y del sistema democrático. En su momento fue el derecho a ser consultado, a la consulta popular, que después fue plasmado en el año 94 en la Constitución Nacional. Pero, por ejemplo, la consulta popular del Beagle, del canal de Beagle, de 1984, se hizo, para algunos decían que era inconstitucional porque alteraba las facultades de los poderes constituidos de ejercer la función de gobierno, legislar o aprobar tratados. No obstante, se aplicó el artículo 33, que decía que el derecho a ser escuchado por parte del Estado, el derecho de la población a ser oída, no estaba explícito en la Constitución, pero emanaba del sistema republicano y de la forma democrática. Después aparecen los principios constitucionales del derecho, el debido proceso y la tutela judicial efectiva del artículo 18, la propiedad del artículo 17, la defensa o la inviolabilidad de la propiedad privada, hoy en jaque y tan discutida a partir de las tomas o de las usurpaciones, que parece que quisieran bendecirse o decir que están bien, cuando en realidad violan derechos constitucionales del titular de la propiedad y significan ni más ni menos que una violación del Código Penal, de las figuras delictivas. El principio del sistema democrático de gobierno, artículos 36 y 38, la división de poderes y la legalidad, artículo 1, 75 y 99, la autonomía personal y la igualdad ante la ley, del artículo 16 y del 19,
el reconocimiento y exigibilidad de los terceros, de los derechos, artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, la responsabilidad del Estado, o sea, la responsabilidad del Estado de responder por sus actos, artículos 16 y 17, el principio de transparencia, artículo 36, de participación, artículos 29, 40 y 42, el federalismo, artículos 1, 5, 121 y 124, o la descentralización política, artículos 75, inciso 19, 85, 86, 120 y 129. Principios que surgen de las leyes, principios generales del derecho de carácter legal, como la cosa juzgada. Otros nacieron del derecho civil, de las leyes civiles, del código civil, como el principio de la buena fe, de los actos propios, la prohibición del enriquecimiento sin causa. Los actos propios, ustedes los conocen. No contravenir los actos propios, o sea, no contradecirse. Se encuentra su correlativo en el derecho administrativo con el derecho a la confianza legítima. O sea, confiamos que el Estado va a actuar en determinado modo en base a los precedentes y a los antecedentes que tiene. La buena fe, les voy a pasar una definición que me pareció interesante. Surge del caso Compañía Azucarera Tucumana de 1989, que dice que es el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros, sean estos los particulares o el propio Estado. Derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena, a que el tercero diga la verdad, y al comportamiento leal y coherente de los otros, sean particulares o sea el propio Estado. Y después tenemos los principios que pueden surgir de los reglamentos. Y tenemos un gran principio rector, principio general del derecho administrativo, que establece, como se establece en otras materias, protegiendo a la parte más débil, el principio de que in dubio pro administrado. Otras fuentes que cita, por ejemplo, el doctor Balbín son los precedentes. Son las decisiones estatales de carácter previo. Cómo decidió el organismo previamente, conductas del Estado reiterativas ante casos similares, ante hechos similares, que no están regulados en el ordenamiento. El principio de la confianza legítima, como decíamos recién, la igualdad, la no arbitrariedad y la seguridad jurídica. El precedente, por supuesto, debe ser legítimo. Si el precedente fuera ilegítimo, sería un acto nulo. El precedente, no obstante, solo procede en el marco de las potestades discrecionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración pública tiene la discrecionalidad suficiente como para disponer o entender si el precedente es utilizado o no. Otra fuente del derecho administrativo, la costumbre. Otra repetición, pero una repetición consciente, una repetición psicológica, si quieren llamarlo de alguna forma. La realización de hechos o actos materiales en un determinado sentido, acompañado de un elemento psicológico que entiende que se actúa de acuerdo a la obligación. O sea, la observación de comportamientos constantes en el tiempo, uniformes y obligatorios, que son normas jurídicas cuando son reconocidos por los órganos del sistema jurídico. Es decir, se reconoce la costumbre como obligatoria.
a la práctica administrativa le falta el elemento psicológico. Tipos de costumbre. Se señalan tres tipos de costumbre, como ustedes quizás han visto. La costumbre secundum legem o subsidiaria, cuando la ley se refiere a ella. Artículo primero del Código Civil y Comercial. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, siempre que no sean contrarios a derecho. Por eso decimos que este es un sistema integral donde hay que armonizar todo el sistema normativo jurídico. O sea, las leyes se refieren a ellos. Será resuelto de acuerdo a las costumbres del lugar. Muy utilizado en el derecho comercial, más que en el derecho administrativo. La costumbre prater legem, cuando se llenan lagunas. Artículo segundo del Código Civil y Comercial. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Y como decíamos recién, son vinculantes. Y después está la costumbre contra legem, o la costumbre abrogativa, que hace que una ley se deje de aplicar. Yo les voy a decir ejemplos. El reglamento del servicio de taxis de coches con taxímetro en el Partido General Porredón dice que los conductores de taxis tienen que usar camisa celeste y corbata azul. Yo nunca en mi vida, confieso, en 50 años que tengo, vi un taxista con camisa celeste y corbata azul. Por lo tanto, si mañana el área de inspección de tránsito quisiera hacer un operativo y hacer multas a lo pavote, podría hacerle un acta de infracción, de constatación, para una posterior aplicación de una infracción por parte del Tribunal de Faltas a todos los conductores de taxis del Partido General Porredón. Esto con propia posibilidad de perdurabilidad en el tiempo, porque estaríamos frente, estaríamos frente a una costumbre contra legem, frente a una derogación por costumbre de una práctica, de una norma administrativa. Costumbres administrativas que yo tenga presente, la verdad que no tengo muchas. Quizás cuando los docentes firmamos el acta o la planilla, que este año no lo hemos hecho, firmamos la planilla en División Docentes o en Vedelía para acreditar nuestra presencia. Hoy, fíjense que no hay forma de acreditación más que el dictado de clases, pero forma de acreditación del presente que haya suplido a la costumbre administrativa del firmado de la planilla. Y estas son las fuentes del derecho administrativo. Algunos hablan de la analogía como otra fuente extensible al derecho administrativo por parte del derecho civil, que es una fuente escrita, que me da normas jurídicas nuevas. El legislador no legisló el caso concreto, pero sí legisló casos análogos. La jerarquía, dicen los doctrinarios, de la analogía es superior a los principios generales. Habría que ver si esto es de aplicación. Si la aplicación de una ley análoga a una circunstancia no prevista tiene efectivamente o en la costumbre aplicación o no. Yo digo, si hay casos de beneficios a los empleados o al personal, como licencias, que no están resueltos para un determinado organismo y han sido resueltos para otro organismo. Póngale que IOSFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que es un organismo del Estado, del Ministerio de Defensa de la Nación, que lleva adelante la obra social del personal militar de la Nación, no tuviera previsto
dentro del estatuto para su personal algunas circunstancias, si esto pudiera ser de aplicación por analogía, una normativa aplicable al personal de las Fuerzas Armadas. Esto sería discutible, pero bueno, muchos autores citan a la analogía como fuente del derecho administrativo. Y otros autores citan la equidad también, que por supuesto no es una fuente directa. En el derecho civil no es fuente de derecho, sino que sirve para interpretar. Puede surgir como una fuente o una pauta de interpretación dentro de nuestro derecho administrativo para limitar facultades o prerrogativas o excesos de la administración pública. Podría actuar o servir como un principio, como una especie de principio general del derecho a la hora de recortar las potestades de un órgano administrativo en base a la equidad, teniendo en cuenta la necesidad de equiparar los poderes jurídicos entre la administración, que es el órgano poderoso, y el particular, que es la parte débil. Aunque en definitiva, en muchos casos, el administrado es la parte poderosa y la administración la parte débil, de acuerdo a ciertas circunstancias de gobierno, cuando se trata, por ejemplo, de los grandes poderes de las multinacionales, los poderes de los laboratorios extranjeros, los poderes de muchas corporaciones que resultan ser la parte fuerte frente al Estado por la cantidad de voluntades que tienen posibilidad o potestad de cobrar, de contar, de cooptar. Fíjense ustedes, muchísimas corporaciones están incorporadas a nuestro sistema que hoy tienen más fuerza y más poder que el propio Estado. Pero esto lo dejamos para la opinión personal de cada uno, es simplemente una opinión que vale como disparador para ver cuál es la parte fuerte y la parte débil de la relación administrativa. Así que con esto terminamos la bolilla que tiene que ver con la fuente del derecho administrativo. Vamos a ver en la próxima clase, del próximo martes, los reglamentos administrativos que vimos someramente enunciados como fuente. Ahora los vamos a ver en su esencia y en su respectiva índole. Espero que les haya servido la clase. Si hay alguna pregunta, con todo gusto la vamos a responder. Veo que no hay mensajes. Así que yo les doy mi saludo hasta la clase que viene. Buenas tardes para todos.